La educación transformadora es un movimiento que busca la reflexión sobre los rasgos que tiene que tener la educación para generar sociedades más equitativas y más justas. Para hablar de este movimiento nos acompaña Ani Urreta-Vizcaya. Eres responsable del área de educación en Navarra de Alboan. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué podemos decir de este movimiento de educación transformadora? Bueno, pues este movimiento lo que trata es de agrupar a toda esta gente que está preocupada, sobre todo, bueno, toda la comunidad educativa y todas las personas que estamos preocupadas por generar una sociedad, un mundo diferente, donde la justicia, la igualdad, los derechos humanos, la equidad, todo eso se cumpla, ¿no? Que no es lo que ocurre hoy en día. Por eso hablamos de educación transformadora, porque hay que transformarla, tanto la educación para poder transformar el mundo. En vuestro caso, ¿de dónde surge esta idea? ¿Estáis cuatro entidades detrás de este movimiento? ¿Cómo surgió un poco y quiénes sois? Sí, efectivamente. Bueno, dentro de la educación transformadora, que ahora llamamos, que ha sido lo que hemos conocido como educación para el desarrollo, educación para la solidaridad, educación en valores, que a lo largo del tiempo han ido cambiando un poco la terminología porque ha ido cambiando la manera de trabajar. En este movimiento nos hemos agrupado ya hace prácticamente 4 años, 4 organizaciones que tenemos un largo recorrido en trabajo en educación para el desarrollo, como son Oxfam Intermón, Interred, Entre Culturas y Alboan. Esto es un convenio, ¿verdad?, que está apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, en el que estamos tratando de movilizar al profesorado para que realmente sean ellos y ellas quienes asuman este cambio, ¿no?, dentro de las escuelas. No solos y solas, porque sabemos que la comunidad educativa no solo está formado por el profesorado, el alumnado y toda la gente que trabaja, las familias y el entorno. Y esto es un poco lo que tratamos de impulsar. ¿Cuál es el papel que juega Alboan? ¿Estáis haciendo, por lo que he podido ver también, seminarios, charlas? Día a día, ¿cuál es un poco el trabajo que tenéis que hacer para mover este tipo de Bueno, Alboan lleva muchísimos años desde que nació. Una de sus líneas de trabajo ha sido la educación para el desarrollo, es decir, la educación en los centros educativos, aquí en lo que hemos venido llamando el norte, ¿verdad? No solo trabajar en cooperación internacional en países más desfavorecidos, sino ver qué vinculación hay entre lo que ocurre en esos países, por qué esas situaciones de injusticia, de desigualdades, de falta de cumplimiento de derechos humanos, por qué esto ocurre allí, qué relación tiene con lo que nosotros y nosotras vivimos y hacemos aquí. Evidentemente hay una relación directa y un modo de buscar esos cambios y una herramienta fundamental y súper importante es la educación. Por ello, desde Alboan, estamos trabajando principalmente en País Vasco y Navarra, impulsamos con centros educativos en educación formal, aunque también trabajamos en educación no formal, propuesta educativa, formación a profesorado, vinculación con organizaciones del entorno, implicación de las familias, para realmente ir consiguiendo esta transformación de la educación que consiga transformar el mundo y sobre todo con esa mirada global, ¿verdad? Porque hablamos de ciudadanía global. No nos podemos quedar solo en ver qué es lo que ocurre aquí, en nuestro entorno, que hay muchos problemas y tiene una vinculación y una importancia muy grande, pero vivimos en un mundo muy globalizado donde hay una interdependencia grandísima entre lo que aquí ocurre y lo que ocurre en otros lugares. Entonces, esa mirada global, esa preocupación por ese entorno de cerca y de lejos, es lo que estamos trabajando. ¿Y en qué conceptos o en qué valores descansa estas formas distintas de mirar la educación? Bueno, estas formas de mirar la educación diferente están un poco impulsadas y ahora diríamos un poco promovidas, ¿verdad? Desde los grandes organismos internacionales, cuando se ha firmado la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta preocupación de más de 190 países que han dicho este mundo está realmente mal, hay que cambiarlo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogen precisamente los intereses de los distintos países por hacer cambios en distintos entornos. Evidentemente la educación, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, es fundamental y una de sus metas habla precisamente de generar un alumnado preocupado con la equidad de género, con la sostenibilidad y el cuidado medioambiental, con la inclusión, con la diversidad, el aprecio de la diversidad cultural como enriquecedora,
con la vinculación, en el fomento de los derechos humanos. Digo, todo eso que constituye un poco los grandes valores están detrás o fundamentando los pilares, ¿verdad?, de esta educación que desde estas organizaciones y otras muchas, porque aquí en Navarra se trabaja muchísimo, estamos promoviendo. Y que tiene que ser algo transversal, ¿no? Claro. Efectivamente. Efectivamente, las campañas y propuestas que a veces también estamos como muy acostumbrados a ver son muy buenas porque dan como un toque de visibilidad y de atención, pero muchos de estos valores tienen que venir trabajándose transversalmente. No podemos hacer una campaña sobre equidad de género y luego no estar fomentando, trabajando todo lo que tiene que ver con estos valores de igualdad de género desde el día a día, desde todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Dentro del movimiento yo creo que es importante destacar que estamos trabajando a través de centros educativos transformadores, es decir, implementar esta educación de la que hablamos en los centros, no solamente en la propuesta didáctica y educativa, sino incluso en la gestión de los centros, las políticas y organización del centro, la relación con el entorno, el trabajo en red, es decir, es como mucho más amplio, ¿no? Es querer poner todo lo que se estaba haciendo y ordenarlo. ¿Es un método educativo o es más una filosofía que tiene que acompañar la educación con mayúsculas? Yo creo que es más que un método, es una filosofía, ¿verdad? Son los grandes valores que están en el fondo y en el modo de actuar. Lo que pasa es que desde el movimiento, a lo largo de estos cuatro años, hemos ido trabajando fundamentalmente desde el profesorado, es decir, desde su trabajo en aula, para que ellos nos vayan diciendo un poco, ¿no?, qué es lo que están haciendo, qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Entonces, en esta generación de un marco teórico práctico, sí que hablamos de, bueno, cómo podemos ir avanzando. Es decir, hay mucho profesorado, hay muchos centros educativos que hacen grandes trabajos, pero siempre se puede ir avanzando, ¿no? Entonces, dentro de esta filosofía, nosotros planteamos, bueno, ¿qué podemos ir haciendo, ¿no? Y una propuesta de ciertos pasos, bueno, pues analicemos, veamos dónde estamos, hagamos un autodiagnóstico, planteemos la realidad de nuestro centro educativo y elijamos algunos de los elementos o de los rasgos que nosotras llamamos que están un poquito menos trabajados, o que hay una mayor preocupación o un mayor interés, y aprovechemos esa dinámica y pongámonos en marcha. Una vez que nos pongamos en marcha, revisemos qué es lo que hemos hecho y volvamos a empezar, ¿no? Es un poco como la filosofía de fondo y la manera de ponerlo en marcha. ¿Y qué respuesta habéis obtenido de la comunidad educativa con la que estáis trabajando? La comunidad educativa está francamente implicada porque, como insisto, esta propuesta nace de la comunidad educativa. Y yo creo que el haberlo ordenado a todos y a todas nos ayuda, y la idea es que ahora que estamos como concluyendo este marco teórico, el convenio y el trabajo de estos cuatro años acabará en diciembre, y tendremos ya como ese documento definitivo donde se recogen los grandes elementos de estos rasgos que tienen que estar presentes en todos los centros educativos transformadores y el modo de implementarlo. Entonces, la idea es que a partir de ahora, sea cuando este marco sea asumido por los centros educativos en todo su conjunto, no solo el profesorado, como decíamos antes, y se pueda empezar a trabajar y a ponerlo en marcha. Nosotros hablamos de que es un documento abierto, porque la idea no es que sea algo cerrado, la educación es algo que está en continuo movimiento, la realidad es continua, o sea, el contexto social nos está, claro, y nos impulsa a implementar de una u otra manera y ir dando respuesta, ¿no? Entonces, este documento abierto queremos que sirva de base, de impulso, de apoyo para poder ir, seguir avanzando, que es lo que decimos, ¿no? Rasgos para trabajar y avanzar en la educación transformadora. Aniorre David Calla, muchísimas gracias por habernos contado mucho más sobre la educación transformadora. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.